¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. Y en esta nueva entrega vamos a hablar mucho de la nueva temporada de Batwoman, con algunos detalles más que interesantes de su primer episodio. Un director del DCU revelando una película de un personaje que no se hizo, y mucho sobre Wonder Woman 84 con su taquilla, escenas eliminadas y la piratería a la orden del día. Como siempre les digo, comenzamos. En poco más de 2 semanas dará inicio un nuevo año para el Arrowverse, con el puntapié inicial que será dado por Batwoman y su esperadísima segunda temporada, de la cual ya hemos tenido una buena dosis de material promocional, pero ahora hay más de ello con un nuevo póster y la descripción oficial del primer episodio. Desde CW han dado a conocer nuevo material promocional para la serie, con un póster de la nueva protagonista, Ryan Wilder, interpretada por Javisa Leslie, mostrando el atuendo que lucirá, el exclusivo para ella, notándose que, por ejemplo, el casco es diferente, así como también una extensa sinopsis para el episodio premier titulado What Happened to Kate Kane? ¿Qué ha ocurrido con Kate Kane? Bueno, si quieres saberlo. En este episodio, según podemos leer, se hará un enfrentamiento entre la nueva protagonista y Bruce Wayne, Jacob Kane y Luke Fox buscando a Kate, además de otros problemas que deberán pasar Mary y Alice, cada una por su lado. Esta es la descripción completa del episodio. Perdida pero no olvidada, los amigos y familia de Kate se aferran a la esperanza de que aún se la puede encontrar. Una sin hogar de 25 años llamada Ryan Wilder se tropieza con el batitraje de Kate. Decidida a no ser más una víctima, Ryan toma el traje para usarlo como armadura y se vuelve una solitaria en las calles de la ciudad de Gotham, eliminando a varios miembros de la nueva pandilla llamada la Sociedad de los Rostros Falsos. Mientras tanto, Jacob y Luke se lanzan en la búsqueda de Kate. Mary Hamilton se enfrenta a la pérdida de otro miembro de la familia. Sophie Moore lucha con cosas que no se le dijeron a su primer amor. Y Alice está furiosa porque alguien llegó a Kate antes de que ella pudiera vengarse. Al mismo tiempo, Bruce Wayne regresa con la pretensión de buscar a Kate, pero la verdad es que quiere recuperar su traje y se convierte en el choque de impostores cuando Batwoman y Bruce se enfrentan en este estreno. El universo de DC en el cine tiene ya hace un tiempo un futuro diagramado, con varios proyectos que actualmente se están grabando, como otros que empezarán sus labores dentro de pocos meses. Pero una época donde los rumores sobre varios filmes de todo tipo llovían cada día que pasaba, y aparentemente una de esas noticias fue cierta, dicho por uno de los directores del DCU, con un personaje algo peculiar. Utilizando su cuenta de Twitter, el director David Samber, director de Shazam, contestó a la pregunta de un usuario, quien le consultó sobre qué personaje de DC le gustaría elegir para que tuviese su propio film, a lo que este contestó el detective Chimp. ¿Really? Este personaje es un simio sumamente inteligente con la capacidad de hablar y que resuelve casos de diversos crímenes, como así también se lo ha visto en varias ocasiones junto a otros personajes relacionados a la magia. Pero la cosa no se quedó ahí, ya que Summer reveló que hace un tiempo estuvo en carpeta un guión real sobre una película del detective Chimp, donde la inteligencia de este iba y venía teniéndolo a este por un lado como un simio común y corriente, mientras que luego como un gran investigador. Una vez hablé con un escritor que había presentado una película del detective Chimp. Su propuesta era que la inteligencia iba y venía, entonces como un chimpancé normal destrozaría a una persona y luego, cuando volviera su inteligencia, diría: Dios mío, ha sido un asesinato lo que ha ocurrido aquí, y empezaría a investigar. Esa película no se hizo, pero esa propuesta todavía me hace reír. Tomando en cuenta los ámbitos en que se mueve Detective Chimp, de hacerse una película, Summer sería claramente la mejor elección, ya que el director sabe meterse tanto en los temas de magia como de terror, así que quién sabe si quizá en un futuro pueda rescatarse ese proyecto. Pero antes de ir con el final, si todavía no le diste like al video o no estás suscrito al canal, te comento que este es el momento para que lo hagas, porque con ese simple clic me estás dando una enorme mano para que siga subiendo este tipo de videos y muchos más. ¿Ya lo hiciste? ¡Perfecto! Entonces, ahora sí, vamos al final de este video. Gracias.
Para cerrar, hablemos de Wonder Woman 1984. La actual película live action de DC es noticia por varias cosas que han pasado desde el día de su estreno, pero que se las intentaré ordenar de la siguiente manera. Empecemos por la taquilla de la película. Actualmente Wonder Woman 84 ha logrado superar el muro de los 100 millones de dólares a nivel mundial. Específicamente al momento de hacer este video, 118,5 millones de dólares, con menos de 30 generados en Estados Unidos y 90 en el resto del mundo. Claramente vemos una diferencia abismal entre una cifra y la otra, que generalmente se da así, pero tampoco tan dispareja. Lo más probable es que esto se haya dado porque en Norteamérica está ya la plataforma HBO Max, donde también se estrenó Wonder Woman 84, entonces la gente está eligiendo verla en su hogar y no movilizarse hasta un complejo de cines. Es así como entonces viene la segunda noticia, y es que desde su estreno la película es la más streameada, la más vista en On Demand, por sobre muchas otras, como por ejemplo Soul de Disney, que llegó el mismo día, y hasta pasados los días siguientes Wonder Woman 84 seguía siendo lo más visto. Pero entonces viene la tercera noticia, y es que Wonder Woman 1984 resulta ser de las películas más pirateadas de los últimos tiempos, según algunos datos que se han dado a conocer. Esto generalmente lo podemos entender desde el lado de que todavía hay muchísimos países en que a la fecha aún no han abierto sus salas de cine. Entonces, ante un estreno de este estilo, y la verdad, la posibilidad de conseguir la película en un par de clics, era esperable que esto pase por el interés que tenía la gente hacia esta película. La verdad, las cosas como son. Por último, Patty Jenkins habló sobre las escenas eliminadas de la película, que la verdad no han sido muchas. En una entrevista con Collider, la directora fue consultada sobre algo bastante común en este tipo de películas, y son las escenas eliminadas. Ella ya en varias ocasiones había comentado que Wonder Woman 1984 era prácticamente el mismo producto que ella pensó y terminó de editar casi sin ningún cambio, salvo que habían unos minutos más de duración de su corte original, pero que realmente no aportaban nada más que ser las mismas escenas, pero un poco más extendidas. Es así como ahora revela que solamente tuvo que cortar una escena muy poco importante de la película, la cual refiere al momento en que Diana y Steve van en busca de Maxwell Lord a la empresa Black Gold. Esa escena veía a la pareja esperar y luego subirse a un taxi, y nada más que ello. No recorté muchas escenas de la película, solo recorté partes de escena. La única escena que se me ocurre que cortamos fue la de Steve y Diana llamando un taxi fuera del Museo de Historia Natural para llegar a Black Gold. Es la única escena real que creo que cortamos. Esto también es importante desde el lado de que cuando salgan las versiones de Blu-ray, las de coleccionistas y demás, quizá esté esta escena eliminada, o tal vez directamente ni la consideren por su poca importancia que hasta la misma directora le da. Entonces, quizá estas ediciones coleccionistas no traigan mucho material extra.